Amigas y amigos del canal Para Estudiar, con Ricardo Bueno vamos a hallar la ecuación de la recta tangente a una función. A ver, dentro del canal hay un listado de reproducción llamado recta tangente y normal. Metete ahí cientos de ejemplos. Dos cosas te tengo que decir de una recta tangente. En primer lugar, que el punto de tangencia pertenece a la recta tangente, ¿sí? O sea, la recta tangente tiene como punto propio el punto de tangencia. Claro, si yo quiero la tangente en x0 igual a 0, me tengo que preguntar cuánto vale el valor de I0, quiere decir que tengo que reemplazar la X por 0. Mira, 0 sería H de 0, ¿no? H de 0. A ver, vamos a escribir acá H de 0. Porque este punto H de 0 pertenece a la recta tangente. ¿Es logaritmo natural de quién? 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Más, acá nos queda 0 más 1, que da 1, elevado a la 0 más 1, que también da 1, bueno. El logaritmo natural de 1, el logaritmo de 1 da 0 siempre, en cualquiera sea la base. En este caso base e no deja de ser, claro, al número e lo tenés que elevar a la 0 para que te dé 1. Por eso este logaritmo da 0. Y acá tenemos 0 más 1, 1, a la 1, 1. Bueno, esto da entonces 1 a la 1, 1. Bueno, el punto de tangencia, gente linda, es el punto 0 de x, 1 de y. Por ese punto pasa la recta tangente. Y después, bueno, la recta tangente no deja de ser la ecuación de una recta con pendiente por x más ordenada al origen. Ahora, el tema, ¿quién es la pendiente? La pendiente es la derivada de la función, en este caso h' de 0. La derivada especializada en 0. O sea, primero sacamos la derivada y después reemplazas la x por 0. Bueno, para hacer esa derivada, yo acá tengo, en primer lugar, déjame hacer como cálculo auxiliar la derivada de x más 1 a la x más 1, lo voy a hacer por derivada logarítmica. A ver, voy a poner acá que y es igual a x más 1 elevado a la x más 1, voy a aplicar logaritmo natural, me va a quedar logaritmo natural de y igual al exponente x más 1 por el logaritmo natural de x más 1, ahí apliqué logaritmo, claro, porque cuando aplicas logaritmo, en este caso natural, el exponente pasa multiplicando. Bueno, ahora derivamos los dos miembros, me queda y' sobre y igual, y ahora hacemos esta derivada. El primero es una multiplicación, así que hacemos el primero derivado queda 1, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x más 1. Más, ahora el primero sin derivar, x más 1 por el segundo derivado. Bueno, ¿cuánto da este derivado? Bueno, la derivada del logaritmo natural, gente linda, es la derivada del argumento del logaritmo dividido el argumento. O sea que esto hay que hacer 1 en la derivada del argumento, porque la derivada de x es 1 y la de 1 es 0, dividido el argumento que es x más 1. Bueno, claro, x más 1 con x más 1 se va y nos queda el logaritmo natural de x más 1 más 1. Bueno, y pasa multiplicando, entonces la derivada me queda y, que es esto, x más 1 a la x más 1, multiplicado por el logaritmo natural de x más 1, todo esto más 1. Ah, ahí está. Bueno, esta es la derivada entonces de esta expresión. Empecemos, a ver, derivando h' de x nos va a quedar. Acá tenés derivado del logaritmo natural. ¿Cómo lo derivas? En el numerador va la derivada del argumento, la derivada de x cuadrado es 2x y la de 1 es 0. Y en el denominador va el argumento, x cuadrado más 1. Y acá más la derivada de x más 1, la x más 1 que la tenemos acá, es x más 1 elevado a la x más 1, todo esto por el logaritmo natural de x más 1 más 1. Bueno, después del saludo te dejo la gráfica hecha por computadora y su recta tangente, así comprobás y ves que esté todo bien. Bueno, ¿qué pasa? H' de 0 es la pendiente de mi recta tangente. Bueno, a ver, calculémosla. 2 por 0, 0, no importa cuánto valga el denominador, 0 dividido 1 en este caso sería da 0. Acá, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 a la 1, o sea que este término da 1. Acá tenés logaritmo natural de 1, que es 0 más 1, o sea que nos queda todo este término queda 1.
Y este también queda 1, 1 por 1, 1. O sea que la pendiente de la recta tangente es 1. Bueno, dicho esto, ya sabiendo que la pendiente de la recta tangente es 1, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya sé que mi recta tangente tiene una pendiente de 1 por x más alguna ordenada de origen. Y además tiene que pasar por el punto 0, 1. Quiere decir que cuando x vale 0, y tiene que dar 1. Bueno, pongamos 1 acá. Bueno, es claro, es la ordenada de origen. De todas maneras lo hago, pero bueno. Es la ordenada de origen porque x vale 0. 1 por 0, 0 más b. Y ahí nos queda que 1 es b. Gente linda, nuestra recta tangente quedó 1x más 1. Espero haber sido claro y viene la gráfica hecha por computadora para que veas la función y su recta tangente en x igual a 0. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.